Muy buenos días, amigos, y nuevamente en Sin Guión con ustedes, empezando una semana muy movida, luego de que la semana pasada ocurrieran tantas cosas. El lunes, un grupo de empresarios vinculados a varias empresas consultoras peruanas sufrieron ya la sanción de el martes pidieron la presencia de la primera dama en la comisión Lavallato, y el jueves tuvimos, increíblemente, jueves, el allanamiento de los locales de Fuerza Popular. Mientras estoy hablando con ustedes, se están allanando dos locales más en Rioja, en Nueva Cajamarca, en San Martín, de dos dirigentes de Fuerza Popular. ¿Qué está buscando la Fiscalía? No lo sabemos todavía. La hipótesis de la Fiscalía que justifica el allanamiento de los locales en Lima es que hay una doble contabilidad. Es decir, que Fuerza Popular está mintiendo sobre los ingresos recibidos porque los egresos no pueden ser justificados con esos ingresos. Eso es lo que ha dicho el fiscal, esa es la razón del allanamiento. Si el fiscal fundamenta mal y el juez le concede, ¿no?, la incautación, los abogados de Fuerza Popular pueden apelar. Pueden apelar y decirle al señor fiscal superior, oiga, eso está muy mal fundamentado. No había razón alguna para hacer un allanamiento y una incautación. Por lo tanto, solicitamos a usted que todo sea nulo. Eso es un camino. Y podrían ganarlo, porque si no tienen nada que temer, si no hay nada que temer, pues se solicita la nulidad de la diligencia porque no hay fundamentación alguna para realizarla. No ha sido el camino que han elegido los fujimoristas, por lo menos no lo hemos visto hasta ahora. El camino ha sido salir a los medios y hacer un escándalo. ¿Qué pasa con los fondos de campaña? Yo lo he dicho una y otra vez, muchas veces. Yo no encuentro ahí delito al lado de activos, ni en el caso de Antumana, ni en el caso de Keiko Fujimori. ¿Sabemos que les dieron plata? Sí. ¿Sabemos que lo niegan? También. ¿Es delito? No. No, porque no son testaferros, no son testaferros de un lavador de activos. Por lo tanto, yo no creo que se cumpla el presupuesto establecido, ¿no es cierto?, en el tipo penal. Lo he explicado decenas de veces, muchas veces. Ni las libretas de Odebrecht, ni las agendas de Nadine, ni nada de eso sirve porque ahí no hay delito. Para que haya delito tiene que haber un círculo completo, como el de Maiman con Toledo, ¿no es cierto?, que tienen un cohecho y luego un lavado a través de Maiman. Ahí sí, no hay duda. Pero, en realidad, tener una doble contabilidad es casi una práctica común en los partidos políticos peruanos, que no se ha corregido porque el Congreso no la ha querido corregir. Y la norma que acaban de aprobar, lo único que hace es aumentar las multas, ¿no es cierto?, que los partidos no pueden pagar porque no tienen patrimonio. O sea, nada. No hay sanción penal. Por lo tanto, los fujimoristas no deberían temer nada. Lo que no se entiende es la reacción, el miedo, el pánico. Y vamos a hablar un poco de eso. Entre otras cosas, la señora Keiko Fujimori dice en la tarde del jueves que el señor Klimper nunca tuvo nada que ver con su agrupación política, Fuerza Popular, hasta el 2014. Y que la argumentación de la fiscalía de que estaba obstruyendo la justicia porque se negaba a hablar de su papel en el 2011 era un hecho arbitrario. Bueno, escuchemos lo que me dijo a mí el señor Klimper en el año 2011, durante la campaña de Keiko Fujimori, esa donde no se llamaba Fuerza Popular, sino Fuerza 2011. Miren. Lamentablemente no tenemos volumen, pero en ese video, en ese momento, yo le pregunto al señor Klimper cuál es su papel en la campaña de Keiko Fujimori. Y él me lo dice con toda claridad. Soy miembro del equipo técnico, empecé en la parte de agricultura, ahora soy miembro del equipo técnico y me acabo de incorporar al equipo de comunicaciones. Y se presenta como vocero de Fuerza 2011. De repente no sabe nada del financiamiento, de acuerdo, pero, o sea, no pueden decir que no tenía relación alguna con la campaña. Pero hay algo más grave. Durante la diligencia, así se llama, cuando el fiscal va ahí, ¿no es cierto?, abre las puertas, procede a la incautación, sucede algo extraño.
se presentan en esta diligencia, además de los representantes legales del partido, que sí tienen que estar ahí, que pueden ser su secretario general o quien él designe, Keiko Fujimori, su abogado, y Luz Salgado, Héctor Becerril, Cecilia Chacón, Elad Melgar, Úrsula Letona, Víctor Albrecht, Daniel Salaverry, Alejandra Aramayo y Rosa María Bartra, la cereza del queque. En un momento, Luz Salgado le dice al fiscal, y él lo repite, que no saben con quién se mete. Le dice también que por qué no les han avisado de la diligencia, como si un allanamiento podría avisarse. Y fíjense ustedes lo que dice el reglamento de ética parlamentaria, código de ética parlamentaria, anexo del reglamento del Congreso de la República. No me lo he inventado, ustedes ponen código de ética parlamentaria en Google, les aparece esto. Dice, de las normas de conducta en ejercicio del cargo parlamentario, artículo 4, son deberes de conducta del congresista los siguientes. B. Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ellos no pueden hacer una gestión ajena a su labor parlamentaria, ¿no es cierto?, ante un fiscal. Están prohibidos de hacer eso. Y en el caso de Rosa María Bartra, que dice que no tiene conflicto de interés siendo la presidenta de la Comisión Lavallato, el inciso E del mismo artículo, del mismo artículo 4, dice, todo congresista, ¿no es cierto?, son deberes, perdón, de la conducta del congresista los siguientes. E, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones, y o en el debate de aprobación de leyes, no es el caso, en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá ser explícitas tales vinculaciones. Es decir, la señora Rosa María Bartra tiene por lo menos que decir, efectivamente, yo tengo un conflicto de interés. Me preocupa la economía de mi partido, Fuerza Popular, y estoy participando en una investigación en mi comisión y al mismo tiempo estoy participando en un allanamiento. Lo grave es que Fuerza Popular negó su presencia. Pero tenemos todos los videos. Anoche los han visto todos. ¿Qué pasa, además, cuando un parlamentario no cumple con sus deberes éticos? Tiene que ir a la comisión de ética, donde lo pueden amonestar, donde lo pueden multar, o donde pueden recomendar al Pleno su suspensión hasta por 120 días. ¿Ustedes creen que a esta lista de 10 congresistas les va a pasar algo? En un congreso que tiene 72 congresistas fujimoristas, no les va a pasar nada. Pero que han incumplido el reglamento, lo han incumplido de todas maneras. De todas maneras. Pero ese no es el único incumplimiento que tengo. Acá tengo otro librito que se llama Código Penal, bien útil. Porque acá sí hay delito. Y se trata de los delitos contra la administración pública. Y el delito está en la sección de violencia y resistencia a la autoridad. ¿Y qué dice el artículo 366? Lo pueden encontrar, ¿eh? No me lo he inventado, está acá. Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. El que emplea intimidación. El que emplea intimidación, la señora sacando sus celulares y firmando a los fiscales, Luz Salgado diciéndole al fiscal, no sabes con quién te metes, ¿ah? El que emplea intimidación o violencia, no es el caso, pero sí intimidación, contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia, en virtud de un deber legal, el fiscal estaba cumpliendo su deber, ¿no es cierto?, o ante requerimiento de aquel para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años para los congresistas que fueron, esta lista, empezando por Luz Salgado y todos los demás, a tratar de impedir las diligencias. Y iban de un local al otro a tratar de impedir las diligencias. De 2 a 4 años. ¿Se les puede procesar? No, porque tienen inmunidad parlamentaria. ¿Qué puede hacer el fiscal? El fiscal puede presentar la denuncia. La denuncia puede seguir su trámite y solicitar a la Corte Suprema, al Congreso de la República, que les levante la inmunidad para que puedan ser procesados en el Poder Judicial. De nuevo, ¿ustedes creen que la solicitud de la Corte Suprema va a ser tramitada por un Congreso que tiene 72 congresistas fujimoristas? No. ¿Pero que han incumplido la ley? Por supuesto. Han incumplido el Código Penal, han incumplido el Reglamento de Ética Parlamentaria. Ambos.
que no digan que no, porque sí lo han hecho. Y está mal. Está muy mal que Rosa María Bartra siga siendo la presidenta de la Comisión Lavallato, que hoy día recibe a Alan García, que tiene antecedentes, por cierto, de declarar nulas las declaraciones que hace normalmente ante comisiones investigadoras. Me dicen que ya tienen el video con audio para que ustedes escuchen cómo el señor Klimper sí me dijo que trabajaba para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, cosa negada por la propia Keiko Fujimori en conferencia de prensa. Escuchen. Estamos con José Klimper. José Klimper es una persona muy importante en la campaña de Keiko Fujimori, aun cuando yo no sé muy bien cuál es su título. Exactamente, ¿qué hace en la campaña de Keiko Fujimori? Soy miembro del equipo técnico, yo empecé en la parte de agricultura y ahora me he incorporado también al equipo de comunicaciones. Estamos con José Klimper. José Klimper es una persona muy importante en la campaña de Keiko Fujimori. Bueno, ahí lo tienen, lo estábamos repitiendo. Él lo dice, no lo digo yo, yo lo pregunto porque normalmente le pregunto al invitado cómo quiere ser tratado, ¿no? Y es vocero de Fuerza 2011. Keiko Fujimori lo olvidó. Dice que recién se ha incorporado Fuerza Popular en 2014. Claro, le cambiaron de nombre a la agrupación política, pero hay una continuidad. Hay una continuidad evidente. Que su padre le haya cambiado de nombre a cada partido, en cada elección, no implica que no haya una continuidad en el fujimorismo. Y negarse a decir que ha participado en 2011, al fiscal le levanta sospecha. Y que ella lo afirme y diga que esto es un hecho para hacerles daño, que el fiscal de la nación los persigue, no revela más que ignorancia. El fiscal de la nación en esto no tiene nada que ver, no puede tener nada que ver. Sería absolutamente ilegal. Entonces, a todos los que me preguntan sobre esto, bien sencillito. Esto se llama Código de Ética Parlamentaria. Artículo 4, revisen el inciso B y E. Y las sanciones, por supuesto. Y eso se llama Código Penal. Revisen el artículo 366 en lo que se refiere a obstrucción a la justicia. El que intimida tiene prisión. El que intimida. Y si tú vas en el plan de no sabes con quién te has metido, nosotros somos congresistas. Ahí tienen. Eso es lo que no puede pasar. Obviamente, los pecados de los fujimoristas no hacen santos a los demás. Pero hay que hablar de esos también. Nos vemos mañana para hablar del presidente de la República, que también tiene mucho que contestar. Hasta entonces.